Morning, family. I hope everyone is fine. Hoy estamos un poquito más tarde por unos problemas técnicos. We started a little late today. We had a few technical glitches. Pero sabe, yo creo que Dios tiene algo grande para esta mañana. But I think God has something great for us this morning. Dios quiere glorificarse esta mañana. He wants to be glorified this morning. Anoche, como a las 7 de la noche, estaba en mi casa con mi familia. Last evening, around 7 o'clock, I was home with my family. Y resulta que sentí tomar mi guitarra y empezar a adorar al Señor. And I felt led to pick up my guitar and begin to worship God. Entonces le dije a mi esposa y a mis hijas, por favor, vamos a adorar al Señor un ratito. So I said to my wife and my daughters, let's take some time to worship the Lord. Y empecé a adorar al Señor, a cantarle al Señor. So I started to sing to him. Y su presencia llenó esa habitación. His presence filled the room. Y el Señor me trajo a la memoria aquel pasaje cuando dice que David tañía el instrumento delante de Saúl. And it brought to mind that passage in the Bible where David strums his harp before Saul the king. Y resulta que el espíritu que atormentaba a Saúl en el momento en que David tocaba se iba. And the tormenting spirit that had been affecting Saul when David began to play his harp, it fled. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer en esta mañana. And I think that's what God wants to do this morning. Dios quiere que nosotros simplemente ministremos. He wants us to simply minister. Y el espíritu inmundo va a irse de su vida. And every filthy spirit will flee from your life. Okay, así que yo le voy a invitar a que oremos y pongamos este tiempo delante del Señor. So join me in prayer as we put this time before the Lord. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu presencia entre nosotros. Lord, we thank you for this morning. We thank you for your presence among us. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. We thank you because you are in control of everything. Y hoy te entregamos ese control. And today we turn that control over to you. Señor, gracias porque tú estás delante de nosotros como poderoso gigante. Thank you, Lord, because you go before us as a mighty giant. Y en esta mañana creemos que tú eres el poderoso gigante. We believe that this morning, that you are that mighty giant. Que se manifiesta en nuestra vida. Manifesting in our lives. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Lord, we put this time in your hands. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Hoy vamos a estar hablando siempre en la línea de lo que nos han venido hablando Paul y Noah. Today we will be continuing with the same series that Paul and Noah have been leading us through. Y esta serie que hemos denominado amarte es un verbo. And what we've called it is befriending is a verb. Y hoy vamos a ver cómo Jesús demostró ese amor. And we're going to talk about how Jesus showed this love, this loving friendship. Por usted y por mí. For you, for me. A través del texto en San Juan 17. And we will be doing that in the book of John, chapter 17. Tal vez usted ha escuchado muchas veces este texto. You've probably heard this text before, many times. Tal vez usted ha orado utilizando este texto. You may have even prayed these words. Tal vez en algún momento usted ha utilizado para bendecir a otra persona con este texto. And you may have used this text to bless others. Pero en esta mañana yo quisiera ver que pudiéramos ver cómo Dios nos bendice a través de este texto. But today I want us to take a new look at it and see how God blesses us through these words. Así que yo le voy a invitar a que estemos ahí en San Juan 17. So join me in the book of John, chapter 17. Y dice en el primer versículo de la siguiente forma. Verse 1 says this. Después de que Jesús dijo esto. It says, after Jesus said this. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? So what did he say? Para poder saberlo, tenemos que irnos al capítulo 13. You have to back up if you want to do that, all the way to chapter 13. Jesús sabía que ya era el tiempo en que él sería entregado. Jesus knew that his time was near when he would be turned over.
Y se reúne con sus amigos, con sus discípulos. So he got together with his friends, his disciples. Y en medio de esta reunión trata una serie de puntos que vamos a ver. And he discussed with them a number of points that we're going to look at today. En primer lugar, Jesús, en medio de esta reunión, comparte la cena. First of all, in this gathering, he shared the dinner. Y nos da uno de los principales principios que nosotros tenemos como cristianos. And at that supper, he gave us one of the basic principles that we uphold as Christians. La importancia de comer el pan. The importance of taking that bread. Y la importancia de tomar el vino. And taking that wine. En segundo lugar, Jesús se dispone a lavar los pies de sus discípulos. Another thing he did was to wash his disciples' feet. En tercer lugar, Jesús le anuncia a Pedro que sería, le anuncia a sus discípulos que él sería entregado. And then he told his disciples that he would be betrayed, he would be delivered to his enemies. Acto seguido, anuncia la negación de Pedro. And then he told them that Peter would deny him. En medio de estos capítulos del 13 al 17, Tomás le hace una pregunta muy importante a Jesús. In the course of this meeting, chapters 13 to 16, down into 17, Thomas asked Jesus a very important question. Tomás, entendiendo a medias lo que Jesús les estaba diciendo, le pregunta, ¿y a dónde vas tú? Sort of understanding the things Jesus was saying, Thomas said, where are you going? Y es en este momento cuando él se revela, Jesús se revela como el camino, la verdad y la vida. And that was when Jesus revealed himself to them as the way, the truth, and the life. Luego de revelarse de esta forma, Jesús le da un comunicado muy importante a sus discípulos. He then told them something very important. Y él les dice, yo no los voy a dejar solos. He said, I will not leave you alone. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo. I am going to send you the Holy Spirit. Les voy a enviar otro Consolador. I will send you another Counselor. Luego, Jesús, en el capítulo 15 de Juan, then in John chapter 15, se revela como la vid verdadera. Jesus revealed himself as the true branch. Y nos dice que ningún pámpano que esté lejos de la vid puede dar buen fruto. The true vine, because he said no branch that far from the vine can ever give good fruit. Como diciéndonos Jesús la importancia de estar pegados a él. He was telling them and us how important it is to stick close to him. Y por último, en el capítulo 16. And then finally in chapter 16. Jesús les anuncia a sus discípulos que serían perseguidos. He told his disciples that they would be persecuted. Que en el mundo tendrían aflicción. He said, in this world you will have trouble. Pero también les anuncia que el Espíritu Santo les iba a ayudar en medio de la persecución. But then in the midst of persecution, the Holy Spirit would come alongside. Y es en medio de este anuncio, de todos estos anuncios y esta revelación que Jesús les está dando en aquel momento. And it was in the midst of all these announcements that he was giving them at that point. Que Jesús ora por sus discípulos. That Jesus prayed for his disciples. Y vamos a leer ahí en el capítulo 17 a partir del verso 1. So we're going to start again in chapter 17, verse 1. Leo para ustedes. And I will read it to you. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those who have given him. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera.
I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Now they know that everything you have given me comes from you. Porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las han aceptado. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. For I gave them the words you gave me and they accepted them. They knew with certainty that I came from you and they believed that you sent me. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. All I have is yours, and all you have is mine, and glory has come to me through them. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. While I was with them, I protected them and kept them safe by that name you gave me. None has been lost. The one doomed to destruction, so that scripture would be fulfilled. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tenga mi alegría en plenitud. I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of the world, any more than I am of the world. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. They are not of the world, even as I am not of it. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Sanctify them by the truth. Your word is the truth. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. As you sent me into the world, I have sent them into the world. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el poder, por el mensaje de ellos. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. That all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección de la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. I in them and you in me.
so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con el que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. I have made you known to them, and will continue to make you known, in order that the love you have for me may be in them, and that I myself may be in them. Esta quizás es uno de los segmentos más maravillosos del Nuevo Testamento. Safe to say that this is one of the most wonderful passages of the New Testament. Porque se nos está revelando una conversación directa entre Jesús y el Padre. Because it shows us a direct conversation between Jesus and his Father. Él permitió que usted y yo en esta mañana tuviésemos un extracto de esta conversación. And he allowed you and me today to see just an extract, a segment of that conversation. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús permitió eso? Why did Jesus allow that to happen? Usted puede ver cómo Jesús a lo largo de los cuatro evangelios oró en infinidad de veces. All through the four gospels we see Jesus praying many, many times. Él oró a solas, apartándose a solas. He would go off by himself and pray alone. Él oró en medio de la gente. He would pray in the multitude. Oró por los alimentos. He would pray for food. Y en ninguno de ellos se detalla cuál fue el extracto de su oración. And in none of those cases do we see a specific segment of that prayer. Pero en esta oportunidad, en el capítulo 17, but here in John chapter 17, se nos relata de qué trató la oración de Jesús. We see directly what his prayer was all about. ¿Por qué Jesús oró por nosotros de esta forma? Why did Jesus pray for us that way? Dice en el capítulo 15, en los versos 14 y 15. Chapter 15, verses 14 and 15 says this. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. You are my friends if you do what I command. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Les he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead I have called you friends, for everything that I learned from my father I have made known to you. La razón por la que Jesús permitió que nosotros tuviésemos hoy en el siglo 21 este extracto de Juan 17. So why did Jesus give us today in the 21st century this segment, this section of his prayer to his father? Es porque él deseaba que nosotros supiésemos qué pensaba él, qué quería él de sus amigos. It was because he wanted us to know what he was thinking, what he wanted of his friends. Jesús divide esta oración en tres segmentos. This prayer of Jesus is divided up into three sections. En primer lugar, del verso 1 al verso 5. First of all, verses 1 to 5. Él ora por sí mismo. He prays for himself. Reconociendo que es la hora ya de regresar al Padre. And he acknowledges that the time to go home to his father has come. Del verso 6 al verso 19. Then, verses 16 to 19. Jesús ora por sus discípulos. Here Jesus is praying for his disciples. Resaltando que ellos no solo aceptaron sus palabras, sino que las obedecieron y permanecieron firmes en la fe. And he emphasizes not only that they heard his words, but that they obeyed his word and they were faithful. Y del verso 20 al verso 25. Then from verses 20 to 25. Pide por los que habrían de creer después. He prays for all believers, for the believers who would be coming later.
por medio del anuncio del testimonio de los discípulos. As a result of the testimony that the disciples would be giving. O sea, Jesús pidió por usted y por mí. So who are all those people? It's you and it's me. Él sabía qué era lo que nosotros íbamos a vivir. He knew what we would be going through. Él conocía qué era lo que nosotros íbamos a vivir. He knew what all of us, what our lives would be like. Y por eso oró por usted y por mí. And so he prayed for us. ¿No es un verdadero motivo de alegría? It should be a source of great joy to us. Que él no solamente entregara su vida, sino que le pidiera al Padre por usted. Yes, he gave up his life, but in addition to that, he prayed to the Father for you. Y eso me hace entender algo importantísimo. And to me, this says something very important. Cuando usted y yo estamos en medio de la tribulación. When you and I are in times of trouble. Cuando usted y yo estamos en medio de los problemas. When you and I are going through problems. Podemos entender que Jesús de antemano oró por usted y por mí. We know that Jesus prayed for you and for me ahead of time. Y cuando nosotros sentimos que estamos solos. And when we feel that we're all alone. Que parece que nadie nos pone atención. Seems like no one is even noticing us. Sabe, tenemos el respaldo de la oración de Jesús. We know that behind us stands Jesus's prayer for us. Por usted y por mí. His prayer for you and for me. Básicamente, hoy quisiera hablarles de tres elementos por los cuales Jesús oró por usted y por mí. So today I want to talk about three of the things that Jesus prayed about for us. Que nos muestra estos pasajes. And we see that in this passage. En primer lugar, en el verso 11 y 12, dice así: Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. In verse 11 it says, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Jesús entendía que ya no estaría más con nosotros. Jesus knew that he would not be with us anymore. Jesús entendía que su tiempo había llegado. He knew that his time had come. Y él pide básicamente lo primero. And so he asked for the first thing. Protégelos por el poder de tu nombre. Above all, he said, protect them by the power of your name. Jesús había entendido la importancia de que nosotros fuéramos protegidos. Jesus understood how important it would be for us to be protected. Y él entendía la necesidad de ser protegidos en dos áreas. And he knew that we would need protection in two areas. Por la falta de unidad. Protected from a loss of unity. Esto significa el ser fieles a la revelación del Padre. Meaning to be faithful to the revelation of the Father. Que Jesús les había enseñado. That Jesus had taught them. Esa es la revelación alrededor de la revelación de Dios. So this is his message about the revelation of God. Y esta es una verdad increíble. And this is a powerful truth. Nosotros tenemos que estar unidos alrededor de la revelación del Padre. We need to stand together around the revelation of the Father. Entonces la oración de Jesús tiene que ver con que usted y con que yo podamos ser protegidos, guardados alrededor de la revelación del Padre. So this means that you and I will be protected. We will be safeguarded around the revelation of the Father. Y esto es algo que el enemigo durante mucho tiempo ha tratado de robarle a la iglesia. The enemy has been trying for a long, long time to steal this from the church. La verdadera revelación de Dios. God's true revelation. La verdadera revelación de Dios a través del mensaje de Jesús. God's true revelation through the message of Jesus. Y de alguna forma ha querido sustituir a ese Jesús y decir simplemente es un profeta, simplemente es un maestro, pero no lo reconoce como Dios. And in some sense he has wanted to replace that Jesus and say he's just a teacher, he's just a prophet and not the revelation of God. Y Jesús está orando al Padre para que él nos proteja de caer en esta mentira. And here Jesus is praying to the Father and asking him to protect us from falling into that lie. En segundo lugar, Jesús ora para que seamos protegidos del maligno. And then Jesus prays for us to be protected from the evil one. Y en este punto tenemos que ver
And here we need to examine the text. Que Jesús no pide que nosotros seamos quitados del mundo. And understand that Jesus is not praying that we be taken out of the world. Sino que seamos guardados del mal. Instead that we would be protected from evil. Dándonos a entender que estamos en este mundo para cumplir una misión. And he is suggesting that we are in this world for a purpose. Pero nos da a entender que esta misión no sería fácil. But that this purpose, this mission will not be easy. De repente usted se ha preguntado. You may have wondered. ¿Por qué desde que yo conocí al Señor como que tengo más pruebas? Somehow, ever since I came to the Lord, it seems that I go through more trials. Como que de repente las cosas se tornaron más difíciles para usted y para mí. Somehow everything got harder. Bueno, déjeme decirle. Let me tell you something. Jesús no nos prometió a nosotros un lecho de rosas aquí en la tierra. Jesus never promised that life here on earth would be a bed of roses. Él mismo dijo, en el mundo tendrás aflicción. He said, in the world you will have trouble. Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. But take heart, I have overcome the world. Y es de esta forma que él ora al Padre, Señor, guárdalos del maligno. And then he prays and he says, Lord, protect them from the evil one. ¿Y en qué debemos de ser guardados nosotros del maligno? What are we to be protected from with the evil one? Debemos de ser guardados de apostatar de la fe. We need to be protected from apostasy of the faith. Debemos de ser guardados de apartarnos del camino de la fe. We need to be protected from moving away from the path of faith. Usted y yo tenemos que tener nuestra confianza puesta en el Señor. Our trust needs to be placed in the Lord. Y no importa si el enemigo quiere desviarte. Regardless of whether the enemy wants to distract you. Usted tiene que mantenerse firme en el camino. You need to stay on that path firmly. Pero con la firme esperanza. But with the firm hope. De que el Señor nos guardaría del maligno. That the Lord will protect us from the evil one. Esa es la protección de Dios sobre su vida y sobre mi vida. And that's God's protection over your life. Esa es la confianza que usted y yo debemos de tener en el Señor. That is the trust that you and I should have in God. En segundo lugar, Jesús oró por santificación. And then in the second place, Jesus prayed for sanctification. Véalo en el verso 17. It's in verse 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. We saw it in verse 17. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Jesús oró porque usted y yo fuéramos santificados. In this prayer, Jesus was asking that you and I would be sanctified. Ahora bien, ¿qué significa este término santificación? That's good, but what does sanctify actually mean? Santificado es sinónimo de consagrado, apartado, hacer algo sagrado para el culto de Dios. Sanctified is a synonym of consecrated. Set apart, made sacred for worship of God. Dice en el Antiguo Testamento por este acto de santificación. The Bible dictionary says in the Old Testament through this act of sanctification. La persona o cosa que era consagrada. The person or thing being consecrated. No debía usarse en trabajos ordinarios. Should not be used for regular work. Debía tratarse con especial cuidado. But should be handled with special care. Porque eran propiedad de Dios. Because it belongs to God, a property of God. ¿Sabe lo que significa esto? Do you know what that means? Que usted y yo fuimos apartados para Dios. It means that you and I were set apart for God. Que usted y yo somos personas especiales. You and I are very special people. Importante, no porque usted sea especial en sí mismo. And by the way, not because you're so special in and of yourself. Sino porque él lo santificó a usted. But because he sanctified you. Lo apartó a usted para que fuera de él. He set you apart to belong to him. Lo apartó a usted para que fuera propiedad de él. He set you apart to be his holy property.
Eso significa ser santificado. That is what sanctification means. Y Jesús le dice, santifícalos en tu verdad. And Jesus said, sanctify them in your, by your truth. ¿Y cuál era la verdad? What truth? Era la revelación misma de Jesús. The truth he's talking about here is the very revelation of Jesus Christ. Jesús está diciendo que Él quiere que el Padre nos aparte a nosotros, Jesus, para que entendiéramos la esencia del ministerio de Jesús. Jesus is saying that he wants the Father to set us apart so that we can understand the essence of the mission of God. Usted y yo debemos de apropiarnos del sacrificio de Jesús. You and I need to seize that sacrifice that Jesus made and make it our own. Porque para eso fuimos santificados. Because that's why he sanctified us. Para eso fuimos apartados. That is why we were set aside. Sabe, usted tiene que cuidar su forma de vivir. You need to be careful about how you live your life. Su forma de pensar. About how you think. Su forma de hablar. About how you speak. Su forma de conducirse. About how you behave. Porque usted ha sido santificado. Because you have been sanctified. Es importante que nosotros entendamos esto. And that's something we need to understand. Porque cuando lo entendemos, ya no caminamos como nosotros quisiéramos caminar. If we understand it, we no longer walk the path that we would like to walk. Entendemos que hay alguien para quien hemos sido consagrados. We understand that there is someone for whom we were set apart. Entendemos que hay alguien para quien hemos sido apartados. Someone for whom we have been consecrated. Que tiene el control de nuestras vidas. Someone who is in control of our lives. Y que ya nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos. And that we no longer rule ourselves. Sino que nosotros ahora le pertenecemos a Dios. Instead, we now belong to God. Eso es lo que Jesús quería que usted y yo entendiéramos. And that is what Jesus wanted you and me to understand. Que desde el momento en que usted le recibió a Él como Señor y Salvador, from the moment you received Jesus as your Lord and Savior, usted y yo empezábamos a ser de su propiedad. You and I began to belong to him. We were his property. Permítame decirle algo. Let me tell you something. Usted es el regalo del Padre, del Dios Padre para Jesús. You are God the Father's gift to Jesus. Y Jesús es el regalo de Dios el Padre para usted. And Jesus is God the Father's gift to us. Esa es la verdad en la cual nosotros debemos de creer. And that's the truth we need to believe in. Y el tercer punto, para ir terminando. The third point and final point that he raised in this prayer was this. Jesús oró para que nosotros estuviéramos unidos. He prayed that we would stand united. Y dice en el verso 20, no ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. In verse 20, he said, my prayer is not just for these. I also pray for those who will believe in me through their message. Para que sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. That all of them may be one, Father, just as you are in me, and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. I in them and you in me so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Sabe, Jesús confiaba en que usted y yo cumpliéramos la misión que se nos había encomendado. God trusted you and me to fulfill the mission that was given to us. Jesús dice que permanezcan unidos. He says, stand together, stay united.
El término unidad se menciona tres veces. This text uses the word unity three times. Y esta unidad se da en términos de revelación del Padre en el Hijo. And it's expressed in terms of the revelation of the Father and the Son. Esta revelación del Padre en el Hijo es la gloria de los creyentes. This revelation of the Father in the Son is the glory of the believers. Y esto constituye la base de esta unidad. And it is the basis, the foundation of this unity. ¿Sabe? Hoy usted no debe estar unido a sus hermanos porque piensen igual que usted. You know, nowadays being united to our brothers and sisters isn't because we all think the same, we all agree with each other. Debemos estar unidos alrededor de la revelación del Padre en el Hijo. Instead, we are united around the revelation of the Father in His Son. Tal vez a usted no le gusta la misma música que yo cuando adoramos aquí adelante. Maybe you don't care for the music I like when we worship together. Pero nosotros tenemos la misma revelación del Padre. But we have the same revelation of the Father. Tal vez usted piensa algo respecto a algún don diferente que yo. Maybe you have a different view than I do about some particular gift. Pero tenemos la misma revelación del Padre en el Hijo. But we all have the same revelation of the Father and the Son. Y eso es lo que debe mantenernos unidos. And that is what should hold us together. En estos tiempos de pandemia, we're living through a pandemic right now. Es importante que nosotros tengamos una unidad firme. And now is when we need to stand very closely together and be united. Para que el mundo crea en el Hijo. So the world will believe in the Son. Sabe, yo creo que estos son tiempos en los cuales Jesús quiere revelarse a muchas vidas. I think this is a time when Jesus wants to reveal himself in many lives. Estos son tiempos en los cuales él quiere tratar con muchas personas. This is a time when he wants to deal with many people. Y es a través de la iglesia, a través de usted y de mí. And it's through the church that it will happen, through you and me. Que ellos van a conocer de Jesús. And that is how they will learn about Jesus. Y esto es a través del amor. It's through love. A través de la verdad. It's through truth. Es a través de la revelación sana de la palabra. It's through the healthy revelation of the word. Que las personas van a conocer. A sound knowledge of the word by which people can come to know Jesus. Yo le voy a invitar que antes de que terminemos, before we close, there's something I want to do. Usted pueda tomar un tiempo ahí. I would invite you to take a moment. Y decirle a Jesús, and tell Jesus, Señor, gracias por haber orado por mí. Thank you, Lord, that you prayed for me. Gracias por haber pedido al Padre protección para mi vida. Thank you that you asked the Father for protection over me. Gracias por haber pedido al Padre que yo fuera apartado, fuera santificado. Thank you for asking the Father that I might be set apart and sanctified. Y gracias por haberle pedido al Padre que nosotros fuéramos uno en Cristo Jesús. And thank you for asking the Father that we would be one in Jesus Christ. Hoy queremos darte gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Today we thank you because you care for us. Como leíamos, ya no nos llamas tus siervos, ahora nos llamas tus amigos. As we just read, you no longer call us your servants, but your friends. Y hoy queremos acercarnos delante de ti como amigos. And today we want to approach you as friends. Como íntimos. As dear friends, close como compañeros. Friends. People who walk together. Queremos acercarnos delante de ti con confianza. We want to be able to approach you with confidence. Reconociéndote como el Señor. And recognize you as the Lord. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer
tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna. Pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Señor, como dice este canto, Cristo, heme aquí. Lord, as this song says, Christ, here I am. Yo quiero besar tus pies. I want to kiss your feet. Yo quiero tomar de ti el agua eterna. And I want to drink everlasting water from you. Yo quiero vivir para ti, Señor. I want to live for you, Lord. Señor Jesús, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos ahí donde nos están viendo. Lord, you know the needs of every one of us. People out there in their homes, you know what they need. En esta mañana yo quiero ser el instrumento que tañe delante de ti. And this morning I want to be the instrument, your instrument before them. Y pedirte que tú quites toda aflicción. And ask that you would clear away all affliction. Toda aflicción que pueda haber en sus vidas. Any affliction they may have in their lives. Todo dolor, toda dolencia se va. All pain, all malaise be gone. Tu espíritu ministra en ese lugar. Let your spirit minister in that place. Provocando una atmósfera, un ambiente espiritual diferente. Stirring up a different spiritual atmosphere. Tú traes consuelo en medio de la necesidad. You bring comfort in need. Tú traes vida en medio de la sequedad. You bring life in the midst of death. Señor, tú traes aliento de vida en medio de la necesidad que están pasando mis hermanos. You bring the breath of life in the midst of the needs that our brothers and sisters are going through. En esta mañana tú ministras su espíritu. This morning, Lord, you minister your spirit. En esta mañana tú traes el aliento de vida. This morning you bring the breath of life. Tú soplas en ellos aliento de vida. And you breathe into that life. Tú soplas esperanza. You breathe hope. Tú soplas capacidad. You breathe ability. Señor, tú haces tu obra. And you do your work. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. And we ask these things in Jesus' name. Puede decirle usted gracias, Señor. Join me to saying thank you, Lord. Porque yo estoy escondido bajo la sombra del Altísimo. Because I am hidden in the shadow of the Almighty. Porque yo estoy apartado para Él. Because I am set apart for Him. Porque yo vivo en unidad con la revelación de Jesús. Because I live in unity with the revelation of Jesus. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu voz.
Deseamos en la vida que Jesús. No hay nada que anhelemos más en la vida que a Jesús. Su revelación, su presencia. Ahí donde usted está. Out there, wherever you are. Permita que el Señor le hable. I want you to repeat these words. Permita que él ministre su vida. And allow God to enter in and live in your life. Sabe, Jesús quiere revelarse a su vida como su amigo. Jesus wants to reveal himself in your life as your friend. Puede ser que usted tenga muchas imágenes de Jesús. You may have a lot of images, a lot of ideas of Jesus. Pero él quiere revelarse a su vida hoy como su amigo. But today he wants to reveal himself to you as he is. Como su íntimo. As your dear friend. Permita que él se revele de esa forma a su corazón. Allow him to reveal himself into your heart as like this. Te adoramos. We love you, Lord. Te amamos, Señor. We love you, Lord. Te amamos, Jesús. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. We love you, Jesus. Gracias. Thank you, Lord. Sabe, hay una cadena de oración que está orando siempre por las necesidades de aquellos que están necesitados. ¿Sí? Here in the church we have a prayer chain of people who pray all the time for people who have special needs. Y en Union teníamos la costumbre antes de esto del COVID. Before all of this trouble with COVID.
de que si usted tenía una necesidad, pudiese acercarse a un grupo de administración que pudiese orar y apoyarlo a usted en ese momento. If you had a special need, we encouraged you to approach one of the ministry teams to pray for you. Y hoy siento invitarlo a que usted, si tiene una necesidad, la envíe al WhatsApp de la iglesia, al 6313-0000. And I would encourage you right now, if you have a particular need, please send a WhatsApp message to the church, to the church chat, which is 6633-0000. Is that right? 6313-0000. Y Dios va a estar trabajando en usted. Vamos a estar orando por eso. Vamos a estar orando por su necesidad. And we will be praying for you. God will be at work. Y Dios va a estar trabajando por usted. He will be at work for you. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que pasen una linda semana y no dejemos de estar unidos orando, God confiando al Señor. God bless you. Have a good week. And we will stand together, be united. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga. May God bless you in Jesus' name. Hasta luego. Goodbye.